Hoy hemos mantenido un encuentro de trabajo con la Junta de Andalucía para hablar de las competencias de costa. Como saben, este año, a principios de año, entró en vigor el decreto de transferencia de costa para Canarias. Un decreto que nosotros hemos calificado como descafeinado, porque no da cumplimiento en su totalidad a lo que establece el Estatuto de Autonomía de Canarias, que nos da competencias exclusivas en materia de costa. Lo cierto es que hemos hablado con la Junta de Andalucía para buscar puntos en común, buscar también y conocer la experiencia que ellos tienen en el recorrido gestionando su litoral, su costa, y también plantearnos un frente común también para trabajar con respecto al Estado, ¿no? Yo creo que es importante este trabajo conjunto entre comunidades autónomas para tratar de mejorar y ser más eficientes en la gestión de nuestro litoral. Una gestión del litoral que tiene que ser de conservación, de mantenimiento, pero también que tiene que permitir actividades acordes a lo que significa nuestra costa.